por ellos. Siempre también cerca de los deportistas, siempre y además colaborando con los equipos del municipio, como lo hace además patrocinando esta gala, el Ayuntamiento de Galdacao. Muchas gracias. Siempre, si hay que pedirles algo, si hay que echar una mano para que el deporte y el pueblo tenga esa imagen a nivel de Vizcaya y en este caso pues a nivel incluso de España, tenemos a Izaskun, a nivel del mundo que tenemos a Igor Antón. Bueno, pues muchas gracias al consistorio. También queremos que obviamente esté con nosotros aquí. Recibimos con un aplauso a Ivonne Uribe, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Galdacao. Que el ejercicio deportivo aporta una serie de beneficios, tanto desde el punto de vista físico como mental, que ya nadie cuestiona. El hábito de ir incluyendo en nuestra agenda personal unos minutos para la práctica deportiva ha pasado de ser una opción personal a estar en la cabecera de las recomendaciones. Hablamos así de una vía que aporta mayor calidad a nuestras vidas. Galdacao cuenta con una brillante tradición deportiva, con destacados ejemplos, tanto personales como colectivos, en diferentes especialidades. Es más, diría que somos de los pocos pueblos que, más allá del fútbol, también tenemos campeones en casi todas las ramas del deporte. Por eso, iniciativas como esta primera edición de la Gala del Deporte vienen muy bien para subrayar estos brillantes resultados que se actualizan año a año. Promotorei zorionak eman dizkiet horregatik, edo eman nahi dizkiegu horregatik. Ez nik bakarri pertsonalki, baizik eta baita Galdakoko udaletxea. Hain zuzen ere, ekitaldi eder honetan... Fundador del Lagunonak Futbol Sala, que lo fundó nada más y nada menos que hace ya 20 años, y hoy en día, 2010, sigue al frente del equipo por toda su paciencia y por toda esa ilusión que ha puesto el del Lagunonak. Fundatzailea edo sortzailea, nolabait esatearren orain dela 20 urte eta gaur egun jarraitzen du presidente izaten, bere pazientzia guztiagaitik, horra hor argazki ofiziala, bai, itxarongo dugu segundo txabaten. Gracias a todos. Ante todo, quería dar mi agradecimiento al Galdacao hoy de todo corazón. Me siento muy halagado y decir nada más que espero que este reconocimiento sirva para que el fútbol sala sea más apoyado y más reconocido, un poquito más por lo menos, en este pueblo. Muchas gracias. Un aplauso para Iñaki, y como digo, Iñaki Bargaray, vicepresidente de Adiskide Pilota Elkartea, recibe el segundo premio Galdacao hoy de la concejala de Cultura. Muchas gracias por este trofeo, por acordaros de nosotros. Pues somos un club muy modesto, muy pequeñito, y a todos los organizadores y a todos los que nos apoyan. Pero desde Adiskide, me podéis perdonar, no quisiéramos pasar por alto y quisiéramos dedicarle esto a un hombre que nos dejó hace un año por una enfermedad. Por favor, perdonadme. Luis Beroiz. Une mayor. Txalo bero bat. Zame zalabraz. Jesús Zidionak, Dendari Dukarteko presidenteak. Eman gedio gure gaurko irugarren premio hau. Irune, mai horreri. Eskerrik asko, Irune. Bera, Galdako gaur. Eskerrik asko Galdako aldizkariari zari honen gaitik. Ogore handia da niretzako gainera zaria jasotzea kirolari edo goi mailako kirolari eta elkarte guztia buen artean. Bestaldetik eskerrik asko nirekin urte guztia botan egon diren familia, lagun, taldekide eta Ibaizabal saskibaloi taldeari. Eta bukatzeko, ba, zaria eskaini nahi dut nik ere eta nirekin betidanik eta beti egongo diren aita eta amari eskaintzen diet. Eskerrik asko. 2010, Izaskun Monroy. Hortxe ere, zure zaleak, zut ondo merezitako txalo giroa jasotzen. Hace entrega del premio Oscar Rabanal, gestor de relaciones externas de Coca-Cola. Hola, pues sin más, agradecer este premio y nada, pues agradecer el homenaje este que se ha hecho pues, a los deportistas de Galdacao. ¡Eskerrik asko! ¡Eskerrik asko!
berezia eta azken berezia mendugu azken premiotxoa berari eman nahi izan diogu eta gure artean dugu Igor Anton. Entregan el premio del el premio especial Galdakao. No quería pasar por alto, me vais a permitir. No sé si os habéis dado cuenta. ¿Habéis visto alguna vez un premio así? Es que es precioso. Un mosollo, como todos vosotros, y leyendo la revista Galdakao, ¿cómo no? Bonita está. Bueno, va, ni que estéis este mango premio. ¡Eure que mango disfrute! Horra, verás. Mónica Etxeandia eta Alberto Santa Cruzek emandako premio txoa eta ondo merezita Igor. Y bueno, Igor, yo me voy a permitir el lujo, ¿no?, de preguntarle un par de cositas. Me imagino, vienes del ayuntamiento, te han hecho, bueno, vosotros diréis, pero te han hecho un recibimiento bastante caluroso. ¿Cómo se siente después de todo, que no es poco, de repente llegar al pueblo y encontrarte con este calor? Pues bueno, es un día que no voy a olvidar, ¿no? Es el 1 de octubre del 2010, pues es un día especial para mí y en un futuro lo recordaré. Y bueno, el estar rodeado de la gente del pueblo, que son al final amigos, ¿no? El vídeo que me habéis preparado ahora y bueno, pues que me hayan aplaudido y en este sentido, pues muy agradecido. Tampoco hay que olvidarse de los otros premios, ¿no?, que también tienen un grandísimo, pues eso, valor, bueno, también importancia, ¿no? Y bueno, pues a mí, pues la verdad que me hace una ilusión tremenda. Yo con Alberto Santa Cruz, pues ya estaba años, ¿no? Él fue de las primeras entrevistas, ¿no?, cuando era un chiquitajo. Y bueno, quiero aprovechar también este momento, ¿no? Sobre todo a mí me ha ayudado mucho una persona que me gustaría que se pondría de pie, ¿no?, que es Juanjo Garrido, que está por ahí atrás, si no me equivoco, y que le podéis dar un aplauso aquí. Y bueno, los amigos también que tienen también ese apoyo moral con esas pancartas que me montan. Bueno, Igor, cuéntanos, seguro que todos queréis saber, yo por lo menos me muero por saber, ¿qué tal va tu brazo? ¿Qué tal va esa recuperación? Estoy en ello, ¿no? Yo empecé a hacer la rehabilitación el martes, el lunes me quitaron la escayola, pues yo creo que está muy bien, ¿no? El proceso va rápido, pero hay que sufrir, porque para llegar hasta el, pues eso, al 100% del juego del codo cuesta, pero bueno, no hay que ser quejica.